hay que ver cómo logramos que nuestros trabajadores estén protegidos cuando estén camino a su centro de trabajo y en este caso cuando estén haciendo la propia actividad de trabajo. Entonces, lo que me han un poco encomendado desarrollar es el tema de prevención de riesgos laborales y protección frente al COVID-19 en el trabajo. Muy bien. Para comenzar, tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en el mundo y en el Perú en cuanto al COVID-19. El COVID es un nuevo agente biológico, afecta a los seres humanos. Ya sabemos que la historia se remonta a China hacia el mes de diciembre del año pasado, 2019, y bueno, no se esperaba que esto llegue a todo el mundo en una forma tan rápido como lo que ha ocurrido en este año 2020. Tan es así que ya estamos en el mes de septiembre, muchos meses con la pandemia, y parecería que esto todavía sigue para más, ¿no? A la fecha ya hay investigaciones en cuanto al comportamiento del COVID-19 como agente biológico y también en cuanto a la enfermedad que produce. Y por lo tanto, con esa información se pueden adoptar una serie de medidas de control en el trabajo. Bien, acá tenemos, bueno, al COVID-19 con los síntomas que ya muchos de repente hemos observado en amigos, familiares, no conocidos, algunos con un mal desenlace. Y el tema es cómo hacemos para poder combatir a este COVID-19, ¿no? Muy bien. Hay que ponernos en contexto en cuanto a lo que verdaderamente está pasando en el Perú. Bien. La pandemia declarada por la OMS sigue como tal a nivel mundial y en el Perú está dejando estragos muy lamentables. Y esto no ha cambiado, ojo, no ha cambiado. Probablemente en las últimas 2 semanas haya una disminución de casos y de repente de fallecidos, pero así no es como se mide una gestión en salud pública. Bien, y hay que tener en cuenta en este cuadro que presenta el Ministerio de Salud a través de su sala situacional todos los días. Vemos esta serie de datos reportadas el 30 de septiembre, en donde se han tomado alrededor de 3 millones de muestras en lo que va la pandemia en el Perú, ¿sí? Y un promedio de 800 mil casos positivos. Pero ojo, casos positivos, digamos que son los que en esencia han sido diagnosticados, pero por cada caso positivo probablemente tengan entre 1 a 10 casos adicionales que no han sido diagnosticados. Y ojo de que aquí estamos viendo que se ha tomado una muestra a la décima parte de la población peruana casi, ¿no? Y de este resultado, tenemos que a la fecha hay un promedio, bueno, alrededor de 32 mil fallecidos desde que inició la pandemia. 32 mil fallecidos, si comparamos esta cifra con cualquier desastre o guerra o evento que haya afectado a nuestro país, a nuestra sociedad, la mortandad es enorme, ¿sí? Comparando con cualquier otro evento que el Perú haya vivido durante su vida republicana. Bien, eso es lo que está pasando ahora y más que seguro que en los siguientes meses esta cifra va a seguir aumentando. La letalidad a la fecha se mantiene en 3,98%, quiere decir que fallecen entre 3 y 4 personas de cada 100 diagnosticados. Esto había llegado a una letalidad de 4 a 5% en los meses anteriores, pero todavía vemos en este gráfico que hay algunas regiones del país que mantienen la letalidad por arriba de del 6 y 7%, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que está pasando en el Perú a raíz de la pandemia y no hay que bajar la guardia. Esto todavía va a continuar quizás un año más, ¿no? Por ahí se espera que venga la vacuna, ¿no? Pero son situaciones que no tienen que alejarnos de lo que es la prevención de riesgos y más aún en el trabajo. ¿Bien? Ni qué decir, ¿no? Más que seguro que de esta cifra de 32 mil fallecidos, estoy seguro que todos los presentes verán de repente reflejada a alguna persona, algún familiar, algún compañero de trabajo, algún conocido que forma parte de esta triste estadística. Bien, no bajar la guardia.
No estamos aquí para decir que las cosas están yendo bien, estamos aquí para decir que no bajemos la guardia en cuanto al COVID-19. ¿Cómo lo vamos a enfrentar desde el punto de vista laboral? ¿Cómo entendemos el comportamiento de este agente biológico? Muy bien, tenemos que tener en cuenta, si acá vemos la imagen de varios entornos, tenemos en primer lugar lo que es en verde el entorno social. El entorno social es todo, ¿no? La comunidad, ¿no? La sociedad, ¿no? La población, ¿no? El Estado también, la organización en sí. Y el virus se mueve, pues, en este entorno social. Dentro de ese entorno social tenemos lo que es el lugar de trabajo, los centros de trabajo, lo que en la actualidad está en proceso de reactivación. Y en los lugares de trabajo, probablemente, si no se toman medidas de control y prevención para COVID-19, los contagios van a darse continuamente, ¿no? Bien, pero ojo, estamos observando que pueden haber contagios dentro del lugar de trabajo, sí, en el sector salud, con mayor énfasis, pero los otros sectores económicos también pueden presentar contagio al interior del centro de trabajo, aunque también el contagio puede venir del entorno social. También el lugar de trabajo, los trabajadores, ¿no? Por decirlo así, se movilizan constantemente del lugar de trabajo hacia su domicilio, su vivienda, donde está su familia. Y hay que tratar de desarrollar estrategias para que este tránsito del lugar de trabajo hacia el hogar no presente riesgos, pues, de contagio para los trabajadores, ¿eh? Dentro de la familia están los individuos, ¿no? El individuo, en este caso el trabajador, la trabajadora, que interacciona constantemente con todos estos escenarios, con la comunidad, con la familia, con el lugar de trabajo, ¿no? Todo ese es el entorno social, y el virus está en todo lado. Cuando se habla de pandemia, ¿esto qué cosa quiere decir? Que el virus ya forma parte de la sociedad. Uno sale de la casa, ¿no? De repente toma un vehículo de transporte público para desplazarse al lugar de trabajo, y el virus está en todo ese trayecto. Y puede ser contagiado hasta de los propios familiares. Bien, entendamos que el comportamiento del coronavirus es en todos estos entornos. Desde el punto de vista de enfrentar el coronavirus en el lugar de trabajo, tenemos que evaluar algunos estándares para poder aplicarlos en cuanto a implementación de medidas de prevención y control. En el país tenemos principalmente este marco legal que vamos a utilizar para poder implementar medidas de prevención y contención en COVID-19. En primer lugar, la ley 29.183, la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, desde el año 2011, ya forma parte, pues, de la actividad laboral tanto para empresarios y trabajadores, y esta norma describe que los empleadores tienen que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ya vamos a hablar algo sobre eso. Esta norma, la ley, fue reglamentada al año siguiente, el año 2012, ¿no? Se publicó el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, tiene algunas modificatorias, y en esencia ese es el marco legal principal para poder gestionar seguridad y salud en trabajo en el Perú, en el país, con el enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Bien, a la fecha, el año 2020, han salido una serie de normas legales que abordan el tema de COVID en el trabajo. Por decir, la norma eje, la norma referencial o principal es la resolución ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud, el documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Preguntaría si este marco legal es suficiente. Saquemos una conclusión rápida. Si fuera suficiente, los contagios hubieran disminuido bruscamente a la fecha. Ojo, tenemos normativa, sí, pero esta normativa no es suficiente porque a la fecha en el Perú no se ha contenido la pandemia, y menos en los lugares de trabajo. Hay que tomarlo de esa forma. Adicionalmente, tenemos una serie de normas sectoriales en seguridad y salud en trabajo que van a complementar este marco legal principal para poder implementar los estándares de prevención. Muy bien. La Ley de Seguridad y Salud en Trabajo tiene un enfoque dirigido a promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Es decir, evitar que ocurran accidentes, evitar que ocurran enfermedades
ocupacionales o profesionales. Evitar, ¿no? Y a través que los actores, tanto los trabajadores como el empresario y el Estado como ente promotor, orientador, fiscalizador, desarrollen en conjunto una cultura propia dirigida a evitar los peligros y los riesgos en los lugares de trabajo. ¿Bien? Por un lado, el deber de prevención va de la mano con la obligación del empleador. El empleador tiene que implementar las estrategias, es el responsable de que en teoría no se accidenten, no haya enfermedades en su empresa, a través de una serie de estrategias de prevención de riesgos laborales. Luego tenemos el ente fiscalizador, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, municipalidades, cuya función es verificar que lo que esté escrito en la norma se implemente en los lugares de trabajo. ¿Bien? Y también tenemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo le da bastante participación a los trabajadores a través de su actuar como trabajadores, colaboradores que desarrollan una función y quienes mejores que ellos que conocen el peligro y el riesgo relacionado a su propia actividad de trabajo y también sus organizaciones representativas, los sindicatos, ¿no? Muy bien, todos. Perdón, doctor Wilfredo, mencionan que no está presentando las diapositivas, no sé si es involuntario. O sea, a ver, no se está estamos viendo. En la primera diapositiva. Ya, porque estoy corriendo la presentación. Ya estoy en la. Puede poner habilitar edición. Quizás la que está corriendo no es la que está proyectando. A ver. Regreso aquí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Una sí, ahora consulta. Sí. Desde el inicio que he estado hablando, ¿no se veía la presentación? Se veía solamente la primera diapositiva. Ya, hacemos un breve resumen entonces. Regreso entonces a la primera diapositiva. Bien, aquí estamos. Esta sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aquí está en presentación, ¿verdad? Correcto. Dice el COVID en el mundo y en el Perú. Muy bien. Bueno, mil disculpas por los percances. Bueno, retomamos entonces la presentación. Como les había mencionado, había que enfocar lo que está pasando en el mundo y en el Perú en cuanto al COVID-19. Bien, el COVID-19 en esencia es un agente biológico nuevo en el mundo. En cuanto al contacto con los seres humanos, ya sabemos que se remonta hacia el mes de diciembre del año pasado, donde por primera vez se dio el contacto con pacientes y se generó pues, una serie de casos alarmantes, ¿no? Que se complicaban rápidamente con una neumonía difícil de curar y bueno, comenzó a cobrar muchas vidas, ¿no? Esto ha llegado rápidamente al Perú por el fenómeno de la globalización. Es un virus importado, no pensamos que esto haya sido tan rápido y el tema es cómo hago para combatir el COVID-19, cómo hago para combatirlo. Lo segundo que les había un poco hecho referencia es en cuanto a lo que está pasando en el Perú. Aquí vemos el informe de la Sala Situacional del Ministerio de Salud hacia el 30 de septiembre, en donde tenemos que a la fecha se han hecho una serie de tamizaje a 3.800.000 personas, que es, para hacer una comparación, la décima parte de la población del Perú. Con esto, ¿qué cosa quiero decirles? Que todavía falta bastante en cuanto a posibles contagios por COVID-19, ¿no? De este porcentaje de 3.800.000 muestras, a la fecha tenemos 32.000 fallecidos y en esencia estos 32.000 fallecidos es bastante en cuanto, digamos, a lo que se podría haber contenido. Y esto nos está un poco reflejando que el virus es muy contagioso y también es mortal, ¿no? Produce complicaciones rápidas en algunos grupos vulnerables y en esencia tenemos que saber cómo administrar y cómo protegernos pues, de este coronavirus. Como les había mencionado en algún momento, de esos 32.000 fallecidos, más que seguro que muchos o todos los presentes ya tenemos conocidos o familiares que están formando parte de esta triste estadística. Bien. En cuanto a lo que es el coronavirus y dónde se presenta, cuando se declara el tema de pandemia,
la pandemia, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que el virus está formando parte de la sociedad, forma parte, pues, de la actividad rutinaria de todas las personas. Y en ese contexto, aquí vemos una serie de entornos. Tenemos el entorno social, en primer lugar, que es todo, ¿no? La comunidad, el lugar de trabajo, la familia, la interacción de todas las personas. Y dentro del entorno social, ubicamos los lugares de trabajo. ¿Muy bien? Los lugares de trabajo, los centros de trabajo, que es lo que con las fases de reactivación, probablemente, si no hay medidas de prevención y contención en esos lugares de trabajo, la transmisión hacia los trabajadores se va a dar, pues, en forma constante. También de acá podemos sacar una reflexión en que un trabajador se moviliza constantemente del lugar de trabajo hacia su vivienda, todos los días, ¿no? Y en ese contexto, cuando utiliza medios de transporte público, o de repente por ahí el solo hecho de desplazarse de un entorno a otro y la dinámica social, expone que estos trabajadores puedan contagiarse en cualquier momento. Pueden estar sanos hoy día, salen a la calle, se desplazan a su centro de trabajo y de repente al día siguiente ya están contagiados por COVID-19, ¿no? Con o sin síntomas. ¿Bien? Con lo que estamos observando, habría que ver qué estrategias son las que conviene implementar para que los trabajadores y las familias de estos trabajadores no estén expuestas a un contagio por COVID-19. ¿Bien? Lo que les quiero presentar con esta imagen es que hay que tener en cuenta que el virus está presente en la sociedad, va a estar presente quizás un año más con las mismas características que hemos vivido en estos 9 meses hacia atrás y tenemos que cuidarnos, ¿no? Muy bien. Ahora, en los lugares de trabajo tenemos que implementar una serie de estándares de prevención de riesgos laborales orientados a COVID-19. El marco legal vigente en COVID-19 principalmente está relacionado con estas normas que estamos viendo acá. En primer lugar, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, y esta normativa, dada en el año 2011, describe que todas las empresas, todos los empleadores, tienen que implementar lo que se llama un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? El año siguiente, el año 2012, se reglamentó esta normativa, y en ese contexto son las dos principales herramientas que describen una serie de estándares para prevención de todos los peligros y riesgos relacionados a las actividades de trabajo y que también vamos a utilizar en COVID-19. Este año, el año 2020, salieron muchas normas relacionadas a prevención de COVID, normas sectoriales y protocolos, pero la norma principal o el eje, por decirlo así, en lo que es el tema laboral, es esta resolución ministerial, la 448 del año 2020 del Ministerio de Salud, que es el documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores, ¿no? Adicionalmente, tenemos una serie de normas sectoriales que vamos a utilizar para prevención en COVID. La pregunta es, ¿esta normativa que estamos observando es suficiente? ¿Será suficiente para prevenir contagios de COVID-19 en los centros de trabajo? Como les mencioné hace unos minutos, yo digo de que esta normativa no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque siguen habiendo contagios y la curva, en este caso, de la famosa meseta todavía sigue reportando que no se ha podido detener, ¿no? Con buenos resultados en la transmisión del COVID, ¿no? Bien. Y más adelante vamos a ver qué es lo que estaría faltando para poder hacer que esta normativa pueda, en esencia, dar buenos resultados para prevención en COVID. Bien. Doctor, perdón, seguimos en la segunda diapositiva. No sé si usted sigue avanzando. Sí, Patricia. A ver. Ahí estamos viendo la presentación. O sea, siempre la vemos, pero no, está en la diapositiva 2. En donde la... Porque yo estoy avanzando, Ahora recién avanzaba la tercera. ¿Acá? Ahora estamos en la 4. Muy bien. Yo te pediría que si, ahí estamos viendo, si aquí seguimos avanzando, ¿verdad?
De la 4 no se ha movido, no sé si... Bien, creo que es un tema de cuando hago la, como a manera de presentación. Ahí creo que voy a tener que presentarlo de esta forma, ¿sí? Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Marco legal vigente. Sí, en todo caso, cada vez que pase, avíseme y yo le confirmo. Ok. Bien, aquí Gracias. estoy presentando la diapositiva sobre marco legal. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Correcto, correcto. Muy bien. Marco legal vigente, ¿no? Como les había mencionado, esta es la normativa relacionada a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estoy cambiando de diapositiva. ¿Se ve ahí? Todavía no se mueve. Muy bien. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Bien, creo, así voy a continuar la presentación entonces, ¿ya? Okay. Bien, la ley de seguridad y salud en trabajo da función a todos los actores en el tema laboral. Tenemos, en primer lugar, el deber de prevención, que es una obligación del empleador, prevenir que nadie se enferme y que nadie se accidente en los lugares de trabajo. Tenemos el rol fiscalizador también, dado para la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y por ahí también las municipalidades, los gobiernos regionales y locales. Y en tercer lugar tenemos la participación de los trabajadores, ¿no? Y sus organizaciones sindicales. Todos tienen, en este caso, obligaciones y deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. La Ley de Seguridad y Salud en Trabajo enfoca que se tiene que desarrollar y promover una cultura de prevención de riesgos laborales. El concepto de sistema de gestión tiene que ver con evitar las causas que podrían estar relacionadas con posibles accidentes, ¿no? O enfermedades ocupacionales. Bien, aquí estoy cambiando de diapositiva. ¿Se ve? Sí, un pedido. ¿Podría colocar habilitar edición? De repente de esa manera es más sencillo. En la partecita de arriba, la franja amarilla que dice vista protegida. No sé si la ve. Arriba, acá dice, hay una franja negra. O sea, No. en su mismo PowerPoint vemos que dice habilitar edición. Correcto. Bien. ¿Ha dejado de compartir pantalla? ¿Lo estamos viendo ahí? Sí, ahora de repente puede poner en modo compartir. O sea, perdón, en modo presentación. Como cuando presenta en... A ver, vamos a ver, permíteme acá. Estamos ahí en la diapositiva 7. Bien. A ver. Igual se ve, o sea, sería mejor colocarlo en modo presentación, pero de todas maneras sí se puede ver. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí. Ahora ha dejado de compartir de Deja de nuevo. compartir de nuevo. A ver, déjame ver aquí. Sí, son dificultades que tienen que Sí. ver con todo esto del coronavirus. Todos hemos tenido que convertirnos en especialistas informáticos. Muy bien, creo que ahí estamos viendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Está empezando a verse, a ver un ratito, por favor. Sí, ahora sí. Se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y si lo coloco ahí? Mejor, mucho mejor. Listo. Ahí Gracias. avanzo y retrocedo. ¿Se ve el Sí, movimiento? perfecto. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. Les había mencionado que la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo nos habla que hay que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Y en esencia, este sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo tiene como 50 herramientas de gestión. Bien. El gráfico de la derecha es simplemente una representación de algunas herramientas de gestión que forman parte de este sistema, desde la política de seguridad y salud en trabajo, los indicadores, los documentos del sistema de gestión, la vigilancia de la salud de los trabajadores también. Muy bien. Entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo va dirigido a que hay que desarrollar una gestión de riesgos laborales. Aquí he cambiado la diapositiva, ¿se ve, verdad? ¿Sí?
Muy bien. Sí. Entonces, en esta gestión de riesgos laborales, lo primero que hay que hacer en el lugar de trabajo es identificar todos los peligros que puedan estar relacionados con la actividad que desarrolle uno o varios trabajadores. Por ejemplo, el trabajo en altura o de repente por ahí, en el caso de COVID, el trabajar con pacientes o con, digamos, dinámicas laborales, humanas que tengan que ver con mucho intercambio, con mucha interacción entre los trabajadores. Y en ese contexto habría que identificar que es un peligro que hay que administrar. Una vez que hemos identificado los peligros, hay que desarrollar qué tan riesgoso es ese peligro, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad en que se genere un daño al trabajador se puede dar? Y en ese contexto, ese concepto se denomina la evaluación de riesgos. Permite valorar el nivel, el grado y la gravedad de estos peligros. Muy bien. Y una vez que yo he determinado si el riesgo es de repente bajo o alto o muy alto, yo puedo controlar ese riesgo identificado. Bien, controlo el riesgo y en ese contexto implemento, utilizando estándares, una serie de medidas de prevención y protección de los trabajadores, que puede ser desde una medida administrativa, no un reglamento, puede ser también en este caso algo físico, como colocar de repente barreras, barandas. O también exigir el uso de los equipos de protección personal para los trabajadores. Esto es lo que se denomina el control de los riesgos. ¿Esto habría que aplicarlo en COVID? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Esto que les estoy mostrando es una herramienta básica en todo sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. La identificación de los peligros, evaluar los riesgos, ¿no? Y en ese contexto, esto se denomina el IPRC. Este hiper tienen que hacerlo personas que tengan entrenamiento, capacitación, en el mejor de los casos a través de estudios, ¿no? Y por ahí bastante experiencia. Porque si no se hace una adecuada identificación de peligros, un estudio de línea base, no vamos a poder implementar algo apropiado para los trabajadores. Este IPRC se actualiza una vez al año, por lo menos, es elaborada por cada puesto de trabajo, ¿sí? Elaborado por una persona competente. No puede ser algo improvisado o encargado de repente a la parte administrativa si es que no hay el tema de formación en prevención de riesgos laborales. Y también hay que tomar en cuenta la opinión, la consulta de hacia los trabajadores. ¿Quién mejor conoce los peligros y riesgos de un puesto de trabajo que el propio trabajador? Muy bien. Entonces, en esencia, esta herramienta se denomina el IPRC. Y a partir de acá comienza lo que es ya la gestión de riesgos. En COVID-19 hay que identificar cuál es el peligro principal, dónde está el agente biológico y en qué medida se puede transmitir hacia las personas. Una vez que hemos identificado los peligros, hay que desarrollar una serie de medidas de prevención y protección. En nuestra normativa se establecen cinco niveles de prevención y protección. Ante un peligro, lo ideal sería eliminar el peligro, ¿no? Bien. Si no se puede eliminar, hay que hacer una serie de acciones para reemplazar o sustituir, en este caso, el peligro que se está generando. Los dos primeros, los que acabo de mencionar para COVID-19, es un poco complicado. Bien, otro nivel de medida de prevención y protección son los controles de ingeniería, ¿no? A través de rediseñar los equipos o procesos de trabajo, ¿no? Mejorar en este caso la actividad para hacerla menos peligrosa. Por ahí también existen los controles administrativos, sería un cuarto nivel en la prevención y protección de riesgos laborales, a través de reglamentos, ¿no? A través de sanciones también, ¿no? Tanto desde adentro y desde afuera de las actividades de trabajo. Y finalmente, si no se puede desarrollar a cabalidad los cuatro niveles que acabo de mencionar, hay que entregarle a los trabajadores los equipos de protección personal. En COVID-19 funciona bastante el tema de los equipos de protección personal por la propia característica del agente biológico, que en esencia se transmite de persona a persona, ¿no? A través de las gotículas, la saliva, ¿no? Muy bien. Pero aparte de los peligros relacionados al tema principal que es el COVID-19, hay que tener en cuenta que en todos los centros de trabajo hay diferentes agentes ambientales, llamados también peligros y riesgos
asociados a las actividades de trabajo. Muy bien. Tenemos un grupo de peligros y riesgos que tienen que ver con evitar accidentes de trabajo. Por ejemplo, un peligro que tiene que ver con el trabajo con energía, ¿no? Evitar recibir una descarga eléctrica. O de repente por ahí el uso de una maquinaria o de un vehículo, ¿no? De transporte, que es utilizado para el tema de carga o transporte de pasajeros, de trabajadores. En el otro escenario tenemos estos peligros que estamos viendo acá y que tienen que ver con factores ambientales que pueden desarrollar enfermedades ocupacionales. Tenemos un grupo que son los peligros y riesgos químicos, ¿sí? Toda sustancia química en cualquiera de los estados de la materia, sólido, particulado, líquido, o en forma de gas, o en forma de humos, que pueda entrar en contacto con el trabajador. Bien, son miles de agentes químicos que se utilizan en las actividades de trabajo. Luego tenemos los agentes físicos, desde el calor, el frío, mucha o poca iluminación, el tema de las vibraciones relacionadas al manejo de maquinarias manuales o vehículos, y otros más. El ruido también, ¿no? Luego tenemos los peligros y riesgos ergonómicos, que tienen que ver con el tema del levantamiento de peso, posturas de trabajo forzadas o inadecuadas, y también movimientos repetitivos. Y también los peligros psicosociales, que tienen que ver ya con una serie de situaciones que generan estrés o por ahí alteraciones psicológicas en los trabajadores, ¿no? La sobrecarga de trabajo podría ser, y la pandemia misma nos está llevando a una exposición psicosocial bastante marcada. Y bueno, y el otro grupo, también que forma parte de esos peligros y riesgos asociados al trabajo, son los agentes biológicos. Los agentes biológicos han acompañado a la humanidad desde que el hombre estaba en las cavernas y nos va a acompañar quizás hasta después de la extinción de los seres humanos. Bien, y hay que entender que estos agentes biológicos, si entran en contacto con el ser humano, con las personas, con los trabajadores, pueden generar efectos llamados enfermedades, ¿no? Cuando hay un agente biológico nuevo, el problema es que se da una situación de choque entre este agente biológico nuevo y la humanidad. Y la humanidad tiene que un poco desarrollar una serie de estrategias derivadas de la observación científica para poder protegerse de estos agentes biológicos nuevos, ¿no? Como es el caso del COVID-19. Acá tenemos los agentes biológicos, bacterias, virus, hongos y parásitos, relacionados específicamente con el tema laboral, ¿no? Y si bien ya hay bastante escrito en cuanto a agentes biológicos en el trabajo, habría que ver si en el Perú se está desarrollando un adecuado manejo de agentes biológicos para los trabajadores. Esto de los agentes biológicos es una situación para los trabajadores que en el Perú no se estaba tocando con la firmeza y con la importancia del caso. Tuvo que llegar el COVID-19 para poder entender que los agentes biológicos forman parte, pues, del contacto social. Cuando uno va a un comedor, por ejemplo, ¿no?, a tomar sus alimentos, puede entrar en contacto con agentes biológicos. La propia interacción con los compañeros de trabajo es exposición a agentes biológicos. El uso de servicios higiénicos, exposición a agentes biológicos. Es decir, no solamente en el sector salud hay agentes biológicos. Agentes biológicos hay en todas las actividades de trabajo, en todas, hasta en una oficina. Muy bien. Y es ahí cuando llega, pues, el COVID-19, ¿no? Tuvo que llegar un agente biológico tan complicado para poder tomar un poco seriedad sobre estos agentes biológicos. Bien, para poder manejar esos agentes biológicos habría que desarrollar algunas estrategias. La OIT, por ejemplo, en cuanto al manejo de sustancias químicas y agentes biológicos nocivos en los lugares de trabajo, menciona esta secuencia de estrategias. Hay que identificar al agente biológico, conocer cómo se comporta, cómo es la vía de transmisión, qué daño a la salud produce, ¿no? Luego hay que determinar cómo los trabajadores se pueden, en este caso, perjudicar, ¿bien? También habría que ver qué medidas aplican para evitar estos daños, o sea, todas las estrategias de prevención y protección. Proporcionar información a los trabajadores al respecto. Hay que informarlos, ¿no?, para que ellos mismos puedan hacer una especie de supervisión del correcto uso
e implementación de la medida de prevención y control. Y un detalle que la OIE menciona es esto que está en la última parte de estas medidas, es prever la vigilancia de la salud. En el Perú, en los centros de trabajo, antes del COVID, no se estaba haciendo una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores. Y es un tema que está pendiente implementar y que, bueno, en este caso, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud puedan desarrollar todo el marco normativo, las estrategias y la implementación de lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores. La Ley de Seguridad y Salud en Trabajo describe todo lo relacionado a servicios de seguridad y salud del trabajo y la vigilancia de la salud, pero hay un tema pendiente que el Ministerio de Trabajo tiene que normar a la fecha. Bien, y el Ministerio de Salud también tiene que desarrollar los estándares específicos para que en las empresas se implementen los servicios de seguridad y salud en trabajo, se realice la vigilancia de la salud y las actividades del médico ocupacional. Muy bien, menciono esto porque es una estrategia que la OIT lo describe como tal. Sin embargo, en el Perú, desde antes del COVID, estaba pendiente. Por casi 8 o 9 años estaba pendiente. Y bueno, tiene que implementarse ya, porque no va a ser que venga una pandemia un poco más complicada que el COVID, y ahí sí que va a haber bastante, de repente, afección en el tema laboral, ¿no? Bien, hablemos un poco del COVID-19 para poder controlarlo. El COVID-19, ahí lo estamos viendo, ¿no? Tiene una morfología bastante curiosa, tiene esas coronitas, esas espículas, ¿no? Que curiosamente es como si fuera una llave que permite que ingrese a las células, esencialmente de la vía respiratoria, ¿no? A nivel de los pulmones. El COVID-19, como estamos viendo en esa imagen que está el hombre tosiendo, o conversando simplemente, o respirando, los seres humanos emitimos gotículas, ¿no? De fluidos, de saliva, y el COVID, el virus, se aloja en estas gotículas y de esa forma se contagia. Entonces, si hay un contagio, bueno, ya viene la enfermedad. Ojo, el hecho que una persona no desarrolle síntomas no quiere decir que el COVID no le esté haciendo daño a su salud. Muy bien, el COVID ingresa y comienza a hacer daño, comienza a destruir células. El hecho de que la persona no tenga fiebre o de repente por ahí no tenga tos o no tenga falta de aire, no quiere decir que el COVID no lo esté dañando. Bien, entonces habría que ver cómo cortamos esa transmisión o cómo protegemos al trabajador para evitar que el COVID ingrese. Entonces hay que ver las principales medidas frente al COVID-19, cómo las vamos a implementar. Bien, para ello vamos a utilizar la normativa del MINSA, la resolución ministerial 448, que nos especifica 7 lineamientos, y los estamos viendo acá, que va desde la limpieza y desinfección de los centros de trabajo para limpiar superficies tanto verticales como horizontales. Tiene que ver también con el tema de la evaluación de la condición de salud del trabajador, el lavado y desinfección de manos, sensibilización y prevención del contagio, que es en este caso la capacitación, medidas de aplicación y colectiva, ¿no? En este caso el distanciamiento social, medidas de protección personal, en esencia el uso del respirador y otras más, y lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador en contexto del COVID-19. Muy bien, entonces lo que quería un poco puntualizar es que el lineamiento 2 y el lineamiento 7 tienen que ver con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Si bien la normativa, la 448-2020 del MINSA, especifica algunos conceptos y modos de implementar la vigilancia de la salud, pero en la medida que no se refuerce esto con el desarrollo de una normativa macro de la mano de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, como que esto no tiene tanta fuerza. Y algunos especialistas en el tema de COVID y el tema de seguridad y salud en trabajo hacen referencia a que quizás es necesario implementar el lineamiento 8. Y el lineamiento 8 sería un poco mirando lo que hace el trabajador cuando sale del centro de trabajo y se desplaza pues a su domicilio. Y para tener un autocuidado, tanto del trabajador y de la familia, en el entorno extralaboral. Sería de repente oportuno implementarlo como un lineamiento adicional, ¿no?
Quizás eso sea lo que está faltando para poder contener en esencia el COVID-19. Tenemos una serie de medidas de prevención y protección para COVID, tres principales. La primera de ellas es el uso correcto de la mascarilla. Y como hemos visto, el COVID se transmite a través de las gotículas de saliva. Entonces, si yo estoy frente a un trabajador o una persona que es covífero, o sea, que está con COVID, para poder evitar que esas gotículas ingresen a mi organismo, me coloco un respirador. Ya sabemos, ¿no? La famosa mascarilla, y hay que saber también cómo utilizarla, en qué momento cambiarla y cuándo ya hay que desecharla, ¿no? Muy bien. Una mascarilla es lo que quizás puede salvarle la vida a los trabajadores para evitar este contagio. Cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo, todavía no era obligatorio el uso del respirador, no sé si recuerdan. Y muchos policías y de repente el sector salud mismo u otros de los servicios esenciales, trabajadores de servicios esenciales, quizás se hayan contagiado por no usar la mascarilla, porque en ese periodo, marzo, abril, por ahí, todavía no era obligatorio el uso de mascarilla. Ahora ya es obligatorio, ¿no? Muy bien, lo otro es el distanciamiento social. Pero aquí, eso sería la segunda de las reglas principales, ¿no? La distancia, a más distancia, menor probabilidad de que la gotícula de alguien contaminado me llegue, ¿no? Y yo la pueda respirar o desarrollar una acción que haga que esta contaminación llegue a mi organismo. Entonces, aquí, más allá de que si es un metro, dos metros o metro y medio, hay que llevarnos por el sentido común. A mayor distancia, menor probabilidad que la gotícula llegue a tener contacto entre una persona y otra. Muy bien. Bueno, esto un poco en el transporte público es algo difícil. Por ello hay que un poco reflexionar, ¿no? Si hay alguien que está hablando por celular o hablando abiertamente en un espacio cerrado y si por alguna razón tiene COVID, esa sola acción de hablar y no mantener la distancia puede hacer que se contagien muchas personas. Entonces, el distanciamiento social, en esencia, es a mayor distancia estoy más seguro. Lógicamente que hay algunos centros de trabajo donde no se va a poder implementar ese distanciamiento social como tal, porque son espacios pequeños reducidos. Habría que ver qué otra medida implemento, como quizás algunas tabiquerías o barreras, ¿no? La tercera regla principal de COVID-19 es el lavado y desinfección de manos. En esencia es para poder eliminar pues las gotículas que han llegado pues a las manos, ¿no? O superficies corporales de los trabajadores a consecuencia de alguien cercano que puede haber tosido, estornudado y padecido la enfermedad. Bien, entonces el lavado y desinfección de manos no es una solución de repente única, pero sí va a ayudar bastante a poder un poco disminuir la probabilidad de este contagio por COVID, ¿no? Recordemos de que en los centros de trabajo existen una gran cantidad de superficies, mesas, ¿no? Tanto horizontales como verticales, las puertas o las ventanas o las paredes, donde alguien podría en algún momento dejar impregnado pues las gotículas con COVID, ¿no? Medidas de protección personal. Se recomienda también evitar compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, mantener los ambientes bien ventilados, ¿no? Esto ya es un tema de sentido común, se pudiera decir, ¿no? Usar equipos de protección personal como mascarillas para poder evitar pues, que ingrese la gotícula de alguien contaminado. En esencia, la mascarilla es para proteger a la persona sana. Por ahí se dice que también es para una doble protección, ¿no? De tanto evitar que el sano respire una gotícula de alguien contaminado y también para evitar, pues, que si alguien está enfermo, dispare, pues, sus gotas a través de la mascarilla. Pero hay que tener en cuenta que la mascarilla, en esencia, es para proteger al que está sano, para que no se contagie. Otras medidas de higiene respiratoria, por ejemplo, cubrirse la boca, ¿no? Al momento de estornudar, ¿no? Taparse con un pañuelo, etcétera. Se entiende que esto es en el caso de alguien que pudiera estar contaminado con COVID-19, ¿no? Y cuando hablamos de pandemia, tenemos que sospechar de todos.
En la casa tenemos que sospechar que la esposa, el esposo, los hijos, los padres pueden contagiarnos de COVID-19. Hay que tener ese contexto, ¿no? Las parejas, ¿no? También tienen que tener ese contexto, ¿no? Los amigos, o por ahí de repente es dinámica social que tenga que ver con compartir pues una mesa para el almuerzo, ¿no? O de repente la toma de alimentos, y en ese momento entrar en contacto con otro trabajador, por más conocido que sea, y que parezca que está sano, esa sola dinámica podría exponernos a un contagio por COVID-19. Luego tenemos el tema de la señalización. La señalización es algo prioritario, importante, en la medida que nos tiene que dejar un mensaje constante que estamos en una pandemia, en una guerra, y que esto no ha acabado ni va a acabar todavía. ¿Bien? Tiene que un poco difundirse el tema de que hay un aforo en los lugares de trabajo que tiene que ser sostenido, el distanciamiento social, que nos recuerde también que hay una metodología para el lavado de manos y desinfección de manos, ¿no? Y otras más, ¿no? La señalización del distanciamiento social, por ejemplo, nuestros círculos que se colocan sobre el suelo para poder advertir más o menos que hay una distancia prudente, también podría servir para prevención en COVID. Si los espacios son reducidos o los puestos de trabajo son complejos, también se puede implementar el uso de barreras físicas, ¿bien? Micas o plásticos o de repente paredes, etcétera, que pudieran implementarse cuando hay espacios cerrados, ¿no? Vemos ahí una imagen de un mercadillo, un mercado, ¿no? Donde todos vamos de repente a comprar, en este caso, alimentos, ¿no? Y en ese contexto se han organizado de tal forma que con un plástico ellos están bajando bastante la probabilidad de contagio. Bien, desinfección de áreas comunes. Ya habíamos hablado que es para poder eliminar las gotículas, ¿no? Que se hayan impregnado en superficies horizontales y verticales, ¿no? La estrategia se puede desarrollar al inicio de los procesos o de repente por ahí a mitad de jornada, ¿no? O cuando ya todos se han ido, ahí podemos también desarrollar actividades de desinfección. Bien, y finalmente está el tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Para la vigilancia de la salud de los trabajadores hay que tomar en cuenta la normativa que se ha dado en este año para COVID-19, pero siempre de la mano del documento técnico, la RM312, los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad, porque en esta norma se desarrollan todos los conceptos que tienen que ver con vigilancia de la salud de los trabajadores, por lo menos a la fecha, ¿no? Bien, tener en cuenta que la toma de temperatura o la ficha sintomatológica que les hacen a los trabajadores, el seguimiento de casos, todas esas acciones forman parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Hay que tener en cuenta esa normativa para poder hacer prevención en COVID. Y bien, ¿y quién fiscaliza en las empresas que se cumpla el tema de prevención en COVID-19? Por un lado está SUNAFIL. SUNAFIL se encarga de ver la implementación en físico, que se respete, por ejemplo, el tema del distanciamiento social. Por ahí también el tema del uso de los respiradores que se le dé a cada trabajador. Por ahí también el tema de la implementación de las estrategias de prevención de riesgos laborales. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Pero hay un detalle. Si bien SUNAFIL verifica el cumplimiento de esta normativa, pero hay una parte que SUNAFIL no fiscaliza y que tiene que ver con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Todo lo que es vigilancia de la salud de los trabajadores, llámese la atención de los trabajadores contagiados, o en este caso la verificación de los grupos de riesgo, o la toma de las pruebas serológicas o moleculares, como son parte de actos médicos o actos de salud, en esencia eso es competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Bien. Y habría que ver en qué medida se puede un poco delimitar las funciones y competencias fiscalizadoras de SUNAFIL, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, pero sin colindar con la competencia del MINSA, que es el encargado de
fiscalizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Muy bien. SUNAFIL, en este caso, tiene su reglamento para sanciones. Y bueno, hay tres sanciones que podrían ser utilizadas para verificar el cumplimiento en cuanto a COVID-19. Tenemos las infracciones graves. En este caso, hay una infracción que es el no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y otras actividades. Si no se evidencia que el empleador lo ha implementado en el lugar de trabajo, SUNAFIL puede infraccionar. También tenemos otra infracción relacionada a los incumplimientos de las disposiciones relacionadas a la seguridad y salud del trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos y todo lo relacionado pues, a la gestión de riesgos. No implementar distanciamiento social o no entregar respiradores o mascarillas a los trabajadores podría entrar en esta infracción. Y bueno, también está el tema de no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad. También habría que contemplar si estas trabajadoras están en grupo de riesgo o forman parte del grupo de riesgo para poder implementar estándares específicos. Bien, estas son las sanciones que aplica SUNAFIL. Pero hay un detalle adicional que hay que comunicar y presentar en cuanto al tema de vigilancia de la salud de los trabajadores. La RM 312-2011 del MINSA, en su numeral 6.8, literalmente especifica que la supervisión de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo tiene que hacer el Ministerio de Salud en este contexto. Dice así, la autoridad de salud de la jurisdicción, a través del inspector de salud ocupacional, de las direcciones regionales de salud y de la DIGESA, realizará la supervisión de la vigilancia de la salud de los trabajadores por los servicios de salud ocupacional, que en esencia se relaciona con los servicios de seguridad y salud en trabajo. Muy bien, de acuerdo a una programación y bueno, todo un procedimiento que debería darse, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, empleadores, trabajadores y los entes fiscalizadores, porque si bien todo lo que es seguridad y salud en trabajo en COVID-19 lo tiene que verificar SUNAFIL como tal, la parte que tiene que ver con vigilancia de la salud de los trabajadores, a la fecha es competencia del Ministerio de Salud. Muy bien. Tenemos acá algunas preguntas que han llegado por interno. Hace referencia a, acá hay una pregunta que dice, ¿quién es el profesional de la salud? ¿Es un profesional técnico o carrera universitaria? Profesional de la salud para el tema de COVID-19 y conforme a la normativa vigente es alguien, bueno, que tenga profesión, ya sea el médico ocupacional o la enfermera ocupacional. Los demás profesionales de la salud pueden desarrollar acciones de vigilancia de la salud, sí pueden. Desde el punto de vista técnico sí pueden, pero desde el punto de vista legal, el tema de salud ocupacional, en esencia, es función del médico ocupacional. Y para ser médico ocupacional, la RM312 del año 2011 del Ministerio de Salud especifica cuáles son los requisitos para que pueda ejercer esta función. Entonces, en un centro de trabajo puede haber un servicio de seguridad y salud en trabajo con varios médicos ocupacionales, pero habría que ver cuál es el que en esencia tiene la función encomendada conforme a norma, ¿no? Luego tenemos acá otra pregunta, ¿no? ¿Qué es el IPRC? Bueno, lo habíamos descrito en cuanto a que es una herramienta que nos permite identificar los peligros, darle, en este caso, una magnitud de riesgo para poder implementar, pues, medidas de prevención y control, ¿no? Muy bien. Y tenemos una última pregunta. Acá hace referencia a lo siguiente. Muchos trabajadores están retornando a sus labores, si bien es cierto, en horarios distintos, pero en los lugares donde se está presentando casos de contagio de COVID, como oficinas. ¿Cómo se está supervisando que las instituciones públicas cumplan con el periodo de cuarentena? Miren, lo que hemos mencionado en cuanto a COVID-19 y en cuanto a medidas de prevención y control tiene muchos matices, pero dos principales.
Uno de ellos es el cumplimiento de la normativa del MinSA en cuanto a los lineamientos de vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Los 7 lineamientos que tienen que ver con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con la desinfección de los lugares de trabajo, etc. Y en esencia eso es lo que hay que implementar. Pero yo les había mencionado en algún momento que si eso fuera suficiente, los contagios ya hubieran disminuido y ya hubiéramos contenido la pandemia. Sin embargo, no hay que olvidarnos que somos uno de los principales países del mundo, ¿no? En cuanto a contagios, a casos por millones de habitantes. Y en ese contexto quiere decir que las estrategias que se han implementado, si bien están funcionando, pero no, digamos, son la solución ideal, ¿no? Algo está faltando, algo hay que implementar. Algo hay que, de repente, terminar de desarrollar, ¿no? Y eso es la vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los trabajadores son estrategias que tienen que ver con el seguimiento epidemiológico, identificar casos, por ahí también contener, en este caso, a los casos identificados y hacerle seguimiento para evitar complicaciones en su salud. Entonces, esa herramienta de vigilancia de la salud de los trabajadores, si bien nuestras normas legales como que no lo precisan en todo su entorno, en todo su contexto, pero yo les recomiendo a las empresas, a los trabajadores, implementarlo para su gestión de prevención de riesgos. Si no implementan vigilancia de la salud de los trabajadores en niveles de repente superiores a lo que la norma tiene establecido, probablemente no vamos a terminar de contener la pandemia de COVID-19. Muy bien. Yo les agradezco por su atención. Solamente un poco reforzar la idea de que la pandemia no se ha acabado y está muy, muy lejos de acabarse. Y bueno, como estamos en el tema de que tenemos que reinsertarnos a la actividad de trabajo, hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos y cuidar a nuestras familias. Muy bien, les agradezco por su atención. Doy el pase para el cierre del evento. Gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Quería preguntarte si podías tener unos minutos más para responder algunas otras preguntas de nuestros participantes, ¿no? Por ejemplo, preguntan si las empresas tienen obligación de hacer pruebas rápidas cada 15 o 30 días a los trabajadores. No sé si podrías responder esa consulta. Miren, el tema de las pruebas rápidas, eso hay que dejarle al médico ocupacional. Bien. Les he presentado que la normativa, si bien describe una serie de procesos y procedimientos y de repente toma de muestras y de exámenes para los puestos de trabajo de alto riesgo y de muy alto riesgo, pero véanlo por este lado. De repente yo me reincorporo a mis centros de trabajo. Bien, regreso a mi centro de trabajo, nunca me ha dado COVID y regreso. Me toman la prueba y sale negativo. ¿Y saben qué? Sale negativo, pero al día siguiente tranquilamente me puedo contagiar. Al día siguiente me puedo contagiar. Entonces, la estrategia de toma de pruebas diagnósticas tiene que ser manejada en un contexto del acto médico en salud y tiene que ser manejada por el médico ocupacional. Bien. Cumplir la norma está bien, pero el médico ocupacional es el que tiene que hacer la vigilancia y si el médico dice, bueno, habrá que tomar pruebas nuevamente a tal grupo de trabajadores o sospecho que ha habido contagio en tal grupo de trabajadores porque han estado en una situación de riesgo, habría que cumplirlo con lo que el médico dice. Bien. La vigilancia de la salud es algo que hay que implementar en las empresas con mejores estándares de lo que la norma ha establecido. Y una última pregunta, algunas no les quedó claro qué es el IPERC. Si podría de repente hacer la explicación brevemente. El IPERC es una matriz denominada identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, en ese contexto, si yo quiero evaluar una probabilidad que un factor de trabajo, llámese un trabajador que está parado en un andamio, se caiga, tengo que identificar en primer lugar el peligro relacionado a esa actividad. El peligro sería el trabajo en altura, ¿no?
¿muy bien? O trabajo en andamio, si queremos. Ese es el peligro. El riesgo es la probabilidad que se caiga. Identificación de peligros y evaluación de riesgo. La pregunta es, ¿qué tanta probabilidad hay que se pueda caer ese trabajador o que no se caiga? ¿No? Si fuera un andamio inestable, probablemente va a ser la probabilidad de que caiga va a ser muy alta. Pero si es un andamio normado, con barandillas, con una superficie, en este caso, horizontal, a manera de plataforma segura, la probabilidad va a ser baja. ¿Bien? Eso es la evaluación del riesgo para poder yo identificar una probabilidad. ¿Qué pasaría si la probabilidad es muy alta? Tengo que implementar una serie de medidas de control. Y si la probabilidad de que se caiga es baja, de repente las medidas de control van a ser de repente de refuerzo o mínimas nada más. ¿Bien? El IPER es una metodología, es una herramienta, se plasma en una matriz, que es un documento, para poder identificar un peligro, también ver el riesgo asociado, la probabilidad, o sea, la magnitud del riesgo, y eso me va a servir para poder implementar la medida de control. Es el punto de partida de la gestión de riesgos laborales. Es algo que tiene que ser estudiado, es algo que tiene que ser entrenado. Cualquiera puede hacer un IPER, sí, cualquiera lo puede hacer, pero entrenado, capacitado y si es certificado, mejor. ¿Y saben por qué? Porque estamos hablando de vidas humanas, ¿bien? Y las vidas humanas, lo peor que puede pasar es que se muera por una caída de altura o por una enfermedad, pues, de neumonía por COVID. Entonces tiene que ser alguien especialista. Dejemos de lado, dejemos ya un poco atrás el tema de que seguridad y salud en trabajo es algo sencillo o que lo puede hacer cualquiera. Seguridad y salud en trabajo, la planificación y la seguridad y salud en trabajo lo tienen que hacer expertos, especialistas, con capacitación, con entrenamiento, porque están hablando de vidas humanas. Bueno, muchísimas gracias. Por las preguntas y hasta otra oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.